Buenas tardes, Sargento Disciplinario Carlos Arturo López Ríos, veedor de la salud del Quindío. En este momento nos encontramos protestando en el municipio de Caicedón y Sevilla de los usuarios de servicios de salud y sistema de las fuerzas militares y de policía, por cuanto a los compañeros desde aquí tienen que viajar hasta Armenia, que es donde dependen para que les presten el servicio de salud. No hay derecho a tanta injusticia, no hay derecho a que la gente se muera así, que tenga que pagar costos de transportes exagerados desde tan lejos para una mala calidad del servicio. No les prestan el servicio de laboratorio todos los días, la medicina se la entregan con los profesores en un cuchitril al lado de los talleres de mecánica, y personas que tienen operación urgente por problemas de diabetes, con pie diabético y problemas de circulación, que ya tienen la orden médica para hospitalización urgente, no lo han hecho todavía, que porque la policía no ha autorizado el procedimiento. Así es que se mueren los usuarios, y por eso es que decimos que lentamente nos asesinan. Son usuarios del departamento del Quindío, en este momento, que deben de atenderse los de Caicedón y Sevilla también en esas condiciones, con un resultado funesto para todos, para su familia. Muchas gracias.